encantados de presentar la tercera edición del Festival de Literatura Fantástica Tartarus, que se ha realizado en Linares 3 años consecutivos ya. Y este año trae algunas novedades, entre ellas que se circunscribe solo a un día y que hemos tenido apoyo de la librería Entre Libros, el Colegio San Joaquín, La Habitación, Menos es Más Producciones y Cine Bobli Linares. O sea, que hemos crecido un poco más. Ha sido una pena que este año el ayuntamiento no haya decidido no apoyarnos, pero como decía, hemos tenido apoyo de mucha gente de la iniciativa privada de Linares, así que estamos muy contentos. Y si queréis, para contar un poquillo las actividades que hay este año, mantenemos un poco la estructura de los años anteriores y tenemos 2 mesas redondas. Este año nos vamos a centrar en la ciencia ficción, así que vamos a hablar de distopía, que es un género que está pegando ahora bastante fuerte. Y en la segunda mesa vamos a ver la diferencia entre fantasía y ciencia ficción. Y vamos a tener escritores locales, nacionales, vamos a tener directores de cine, 2 editoriales emergentes que están pegando fuerte también. Por la tarde vamos a hacer la presentación de un libro de un autor de la provincia. Y después tenemos un taller de escritura y vamos a cerrar con un cuentacuentos a cargo de Papelín y Tron Sahara. Área digital, nos dedicamos exclusivamente a los géneros fantásticos, fantasía, terror, ciencia ficción. Somos 6 personas en el equipo y la mitad somos de Linares. Y el resto estamos un poco esparcidos por España. Y nosotros nos dedicamos exclusivamente a promocionar la literatura escrita en español, tanto de España como de Latinoamérica. Hace poco que nos convertimos ya en una asociación, aparte de tener la revista, para poder organizar actividades de este tipo y un poco también llevar la literatura a la calle, que no sea solo la gente la que tiene que ir a buscar los libros, que parece más complicado, sino ir nosotros un poco a buscar a la gente y animarla a que lea este tipo de género, que creemos que es un poco más fácil de ayudar a iniciarse a la gente que no me gusta leer. Creemos que con la fantasía es un poco más fácil. Sí, el ayuntamiento nos estuvo apoyando desde la primera edición y este año en principio habíamos hablado con ellos, pero no, en el momento que llegó de organizar no tuvimos respuesta, así que pues seguimos adelante de otra forma. La primera edición del festival a nosotros se nos pasó un poco desapercibida, además estábamos ocupados con otras actividades y no hicimos mucho caso. En la segunda edición, el año pasado, participamos de una forma más presencial y bueno, colaboramos con el Cuentacuentos. Pero viendo cómo estaba planteado y viendo el trabajo que hacían por parte de la revista Tartarus, este año habíamos pensado colaborar de forma más activa, incluso entrar dentro de un poco de la organización y plantear algunas actividades. Justo Verónica me venía a plantear poco más o menos que lo mismo, porque tenía dificultades con el apoyo del ayuntamiento y entonces pues nos echamos para adelante y decidimos que la librería, que es mejor que una librería que apoye este festival. El mundo de la literatura fantástica en España, pues bueno, es un mundo como muy pequeño, se edita poco, hay poca editorial especializada, pocos autores que escriben en esa onda, y creemos muy interesante que exista el festival, y ya que está aquí en Linares, se está realizando aquí en Linares, pues creo que hay que apoyarlo y que hay que intentar que vaya creciendo poco a poco. Dentro de lo que estuve hablando con Verónica, una vez que me planteó la estructura del festival, bueno, intentamos colaborar con algún autor que ya conocía previamente, que escribe ciencia ficción, y con una de las actividades que es muy interesante, el taller de escritura. El taller de escritura, escribir ciencia ficción, está impartido por Ramón Alcaraz, que yo lo conocía previamente y sabía que daba talleres, y bueno, hablé con él. La cuestión es que es un tallerista que tiene muchísimos años de experiencia, y en los talleres que imparte en Madrid, que es donde habitualmente trabaja, no hay plazas. La gente se da tortas por asistir a los talleres de este hombre. Ya que lo tenemos aquí en Linares, a todo aquel que le guste escribir, yo creo que merece la pena que se pase por la librería Entre Libros el sábado por la tarde, porque tenemos aquí a una persona reconocida dentro de este mundo y que merece la pena estar allí. Bueno, pues por nuestra parte, el Colegio San Joaquín ya estaba colaborando, hacía colaboraciones con esta familia de la revista Tartarus y el grupo al que pertenece, porque aquí en Linares hay mucha inquietud por la cultura y ellos, la verdad, que son de los más inquietos y los que más se mueven. Y nos pareció muy interesante y muy atractiva la idea de poder intervenir, participar, ayudar de algún modo. Desde mi punto de vista, siempre he considerado
que la iniciativa privada también tiene que estar ahí apoyando la cultura, porque de esa forma también aliviamos a los entes públicos, ¿no? Los entes públicos no pueden encargarse de todo, de todos estos eventos, por tanto, yo invito a las iniciativas privadas, a las empresas, del tamaño que sean, a escuelas, como es, en mi caso, una cooperativa de enseñanza, a que contribuyan a la cultura, porque venimos de la resaca de un fin de semana pletórico en Linares con el tema de la fiesta ibero-romana y se demuestra que si tenemos una oferta de ocio, una oferta cultural que sea atractiva, que sea diversa y que sea diferenciada, pues al final toda la localidad se beneficia. Por tanto, consideramos que es interesante. Además, el beneficio por nuestra parte, siendo un poco egoísta y siendo un centro educativo, viene por otro lado también. Y es que nuestro propósito es que las escuelas, no solamente la nuestra, las escuelas sean agentes dinamizadores de la cultura, que de alguna manera muevan a los recursos culturales de la localidad y que acerquen a los creadores de cultura, a los propios chicos y chicas que están en periodo de formación. Porque entendemos que si les dotamos de esa experiencia a estos chicos, probablemente estemos activando una espoleta, algún tipo de botoncito oculto que puede que al final termine en que uno de estos chicos sea un escritor, o sea un pintor, o sea un músico, simplemente por el contacto con creadores, con gente de la cultura, y que tengan la oportunidad de aprender y de intercambiar, y que haya espacio de intercambio entre estos chicos y chicas, estos alumnos, y los creadores. Por tanto, invito, insisto, a todos los centros educativos que, además, me consta que hay muchos que están trabajando por y para la cultura y esas iniciativas privadas a que contribuyan porque esto al final es positivo para todos. Y poco más. Muchísimas gracias.